Sí, buenas jóvenes. Bueno, continuando con el tema de cruce monohíbrido, para esta siguiente clase, pues vamos a tratar problemas de Gregorio Mendel. Gregorio Mendel estudió algunas características en unas plantas de guisante, y entre esas características estaba, por ejemplo, el tamaño del tallo, porque él observó que habían plantas que tenían el tallo largo y otras plantas que tenían el tallo corto, y le llamó poderosamente la atención. Y él se hacía la pregunta, bueno, ¿qué pasa si yo cruzo una planta de tallo largo con una planta tallo corto? ¿Cómo saldrán los hijos, la primera generación? Al hacer estos cruces, Mendel determinó que el tallo largo es un carácter dominante sobre el tallo corto. Y por eso al carácter dominante tallo largo, por ejemplo, se le asignaba la letra T mayúscula y al carácter tallo corto la letra T minúscula, dando como resultado tres posibles combinaciones del genotipo. Cuando es una combinación T mayúscula, la planta va a ser tallo largo homocigoto o puro. ¿Ok? Y la planta será del tallo largo. Si hay una combinación T mayúscula, T minúscula, se impone el carácter dominante, el tallo largo, pero en este caso va a ser híbrido o heterocigoto. Y la planta también saldrá con el tallo largo. Y cuando se da la combinación T minúscula, entonces una planta tallo corto y la planta será de tamaño pequeño, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver las tres posibles combinaciones genotípicas y el fenotipo de cada una de ellas. Así que en los problemas que vamos a estar viendo vamos a ver estas posibles combinaciones. De igual manera en los problemas vamos a hablar del daltonismo. El daltonismo es una afección en la cual no se pueden ver los colores de manera normal. También se conoce como deficiencia de color. En el daltonismo generalmente la persona no puede distinguir entre ciertos colores. Con frecuencia no distinguen los verdes de los rojos y a veces los azules. Hay una prueba para medir si una persona tiene daltonismo. Una persona con deficiencia de color puede no ser capaz de identificar el número 5 entre los puntos en esta imagen. Si usted logra ver el número 5, significa que usted tiene una visión normal, pero si no lo puede ver, posiblemente usted padezca de daltonismo. En el caso del daltonismo, está determinado por un gen recesivo de minúscula ligado al cromosoma X, ya que este gen se encuentra en el cromosoma sexual X. El siguiente cuadro resume los genotipos y fenotipos de los posibles padres. En el caso del hombre, hay dos posibles genotipos. Un genotipo X de mayúscula Y, que sería un hombre normal, lo que significa que va a tener una visión normal. Y el X de minúscula Y lleva el gen para el daltonismo, va a ser un hombre daltónico y va a tener problemas de visión, no va a poder distinguir colores como el rojo y el verde. En el caso de las mujeres, hay tres posibles combinaciones para su genotipo, o sea, puede ser X de mayúscula para un fenotipo mujer normal. Puede ser una combinación X de mayúscula, X de minúscula, que en este caso sería una mujer portadora, va a tener una visión normal, pero va a llevar el gen del daltonismo en uno de los cromosomas X, ¿no? Y finalmente, X de minúscula, que sería una mujer daltónica. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver en este cuadro, grábenselo bien, porque con estos cuadros vamos a estar trabajando los posibles problemas. Por ejemplo, si decimos un hombre normal se casa con una mujer normal o un hombre normal se casa con una mujer portadora, ya ustedes saben cuáles son los genotipos que deben utilizar tanto para el hombre como para la mujer. Y el otro caso de herencia ligada al sexo que vamos a ver es la hemofilia, que es un problema de la coagulación raro en el que la sangre no coagula como debería. Esto puede causar problemas de sangrado excesivo después de una lesión o una cirugía. Sí, a veces cuando nos cortamos, nos lesionamos, nos lastimamos, si sí, tenemos una coagulación normal en cuestión
cuestiones de minutos debemos parar el sangrado, ¿no? Pero si sufrimos de hemofilia, de repente no paramos de sangrar. Le cuesta a nuestro sistema sanguíneo detener la hemorragia. La hemofilia está determinada por un gen recesivo, en este caso H minúscula, ligado al cromosoma X también, y se va a identificar como XH minúscula. El siguiente cuadro resume los genotipos y fenotipos de los papás. En el hombre, la combinación XH mayúscula Y es un hombre normal, ¿no? Cicatriza cuando se corta en cuestiones de minutos. Uno XH minúscula Y, entonces ya es un hombre hemofílico, lo que significa que le va a dificultar poder coagular la sangre. En el caso de la mujer, vemos tres posibles genotipos: XH mayúscula, XH mayúscula. Una mujer normal. XH mayúscula, XH minúscula es una mujer portadora, pero igual cicatriza rápidamente. Y el XH minúscula, que es una mujer hemofílica, que en este caso, pues como pueden ver, no detiene su hemorragia. En el caso de las mujeres hemofílicas, bueno, hoy en día existen tratamientos para ayudarlas a detener su hemorragia, porque recuerden que las mujeres, cuando entran en su ciclo menstrual, cada mes ellas sangran producto de ese ciclo. Así que ellas deben atenderse con un médico para que el médico previo al ciclo menstrual, a la menstruación, pueda recetarle los medicamentos para controlarle las hemorragias. Muy bien, una vez terminada esta explicación, vamos a entrar en los problemas. Vamos a estar viendo, yo voy a resolver algunos problemas y ustedes tendrán de tarea que resolver otros. Vamos a ver un problema de tipo mendeliano. Dice así: el tallo largo es dominante sobre el tallo corto. Dice, se cruza una planta tallo largo puro u homocigoto con otra planta tallo corto. Determine la proporción genotípica y fenotípica de F1. Utilice la letra T mayúscula para el fenotipo dominante y la letra T minúscula para el fenotipo recesivo. Entonces, aquí lo está diciendo que una de las plantas, en este caso el progenitor que vamos a considerar como el papá, es de tallo largo puro u homocigoto. Entonces, ¿se acuerdan? Vamos a copiar eso mismo aquí. Tallo largo puro u homocigoto es el fenotipo del papá. Ahí está, tallo largo puro u homocigoto, lo dice el problema. Y la otra planta, que sería la mamá en este caso, como pueden ver allí, es del tallo corto. Ahí lo dice, lo ponemos entonces su fenotipo, lo colocamos acá, de esta manera. Si ustedes desean, también pueden colocar, aquí dice un dibujo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vamos a buscar el dibujo de la planta que representa el tallo largo y lo colocamos aquí. De igual forma, hacemos un dibujo de la planta tallo corto y lo colocamos acá. Ahí se puede ver entonces el dibujo que representa al papá y a la mamá. En este caso, el papá que es tallo largo puro u homocigoto y la mamá que es tallo corto. Colocamos ahora su genotipo. Ya ustedes saben que cuando es tallo largo puro, en el cuadro se fijan que para tallo largo puro homocigoto, las dos T deben ser mayúsculas. Entonces colocamos T mayúscula. Y la mamá, como es tallo corto, el genotipo para el tallo corto, definitivamente que es T minúscula, T minúscula. Muy bien, acuérdense que ahora se forman los gametos. Los gametos significa que una T va a venir para un gameto, ¿sí? Vamos a tratar de representarlo, ¿ok? Un gameto de esta manera. Busquemos uno por aquí para el caso del hombre. Aquí vamos a poner un espermatozoide, tratar de dibujar un espermatozoide aquí, ¿ok? Y vamos a agregarle la T mayúscula. Igual el otro espermatozoide también lleva la T mayúscula. Aquí están los dos gametos masculinos. Y en el caso de las damas, en el caso de la mujer, entonces vamos a representar al óvulo. Y de igual forma, en cada uno de esos óvulos se va a agregar una T minúscula. ¿Ok? Pues aquí están los gametos masculinos y femeninos. Masculinos y femeninos. Okay, ahí están los dos gametos. De ahí nos venimos al cuadro de Punnett, lo que significa que aquí vamos a colocar un espermatozoide y acá colocamos el otro espermatozoide.
Igual acá, de esta manera. Acá arriba colocamos un óvulo y acá colocamos el otro óvulo. Y aquí vamos a hacer las combinaciones de la T mayúscula del primer espermatozoide con la T minúscula. ¿Qué significa eso? Cuando es T mayúscula, T minúscula, ¿se acuerdan que era tallo largo híbrido? Lo que significa que en ese caso, pues la planta va a ser del tallo largo, pero híbrido o heterocigoto. Vamos a colocarlo por aquí, lo vamos a reducir aunque sea un poquitito, pero vemos ahí que la planta es tallo largo. En el otro cuadro, si vemos el espermatozoide es T mayúscula, el óvulo es T minúscula, de igual forma va a ser una planta tallo largo. Si venimos para acá abajo, se combina el siguiente espermatozoide, que es T mayúscula, con el óvulo que está en la parte superior, que es T minúscula, tallo largo, híbrido o heterocigoto, y finalmente en el último también T mayúscula, T minúscula, tallo largo, híbrido, heterocigoto. Entonces ahí tenemos ya, vamos a ver los resultados, cuántos salieron T mayúscula, si vemos en el cuadro no salió ninguno T mayúscula, ponemos aquí 0 de 4, 0% para ese fenotipo tallo largo homocigoto. Homocigoto. Ok, al final vamos a ver entonces la proporción genotípica y fenotípica. Para el T mayúscula, T minúscula, si nos vamos al cuadro, podemos ver que hay 1, 2, 3, 4 que salieron T mayúscula, T minúscula, 4 de 4. Significa que es un 100%, en este caso tallo largo, híbrido o heterocigoto. Híbrido o heterocigoto, que es lo mismo, ¿ok? Y finalmente, el T minúscula, como pueden ver, no salió ninguno, 0 de 4. 0 de 4, 0%, tallo corto. Entonces la proporción genotípica significa, bueno, ¿cuántos salieron T mayúscula, T minúscula? Dos puntos, ¿cuántos salieron T mayúscula, T minúscula? T mayúscula, T mayúscula, T mayúscula, T minúscula, T minúscula, T minúscula. Entonces ahí ustedes pueden ver que esto T mayúscula salió 0, T mayúscula, T minúscula salieron 4, T minúscula salieron 0, o sea que la proporción genotípica es 0, 4, 0. Y la fenotípica, ¿cuántos salieron del tallo largo y cuántos salieron del tallo corto? ¿Cuántos salieron del tallo largo y cuántos salieron del tallo cortito, verdad? Del tallo corto. Y ustedes pueden ver que salió una proporción genotípica de 4, tallo largo, y 0, tallo corto. Y de esa manera, pues, hemos completado este problema que tiene que ver con problemas mendelianos. Vamos a resolver el siguiente, a manera de ejemplo, que es, en este caso, daltonismo. Dice, se casa un hombre daltónico con una mujer normal para el daltonismo. Determine la proporción genotípica y fenotípica de F1. Muy bien. El hombre, el papá, en este caso, como pueden ver aquí, es daltónico. Entonces lo ponemos aquí. Perdón. Es daltónico. Vamos a seleccionarlo. Y copiamos ese fenotipo aquí. Con una mujer normal. Aquí lo pueden ver. Es una mujer normal. Ahí lo ven. Entonces la mamá, el mismo problema, te dice el fenotipo. Te va y lo copia así mismo. Entonces el dibujo, y ustedes saben, para el hombre daltónico, el dibujo que lo representa, usted hace más o menos un dibujo de un hombre daltónico. Ahí está, el papá es daltónico y la mamá es normal. La mamá es normal para el daltonismo. Está en el cuadro, nos venimos. Ahí está, la mamá es normal. El genotipo, entonces, vamos a buscarlo allí. Un hombre daltónico, ¿cómo es su genotipo? Nos venimos para acá y ahí lo ven. Para el hombre daltónico, el genotipo es X de minúscula Y. X de minúscula Y. Y la mujer normal, vamos a buscarlo en el cuadro de genotipos, es X de mayúscula. X de mayúscula. Ahí está. Y lo copiamos acá. Entonces ya tenemos los genotipos
del hombre daltónico, X de minúscula Y, aquí lo pueden ver, y el de la mujer normal, X de mayúscula, X de mayúscula. Entonces recuerden, aquí se forman los gametos. Vamos a apoyarnos con el problema anterior para traernos los gametos. Aquí está. Entonces, en este caso, el siguiente paso, la formación de los gametos. Aquí está, solo que aquí voy a colocar para el hombre la X de minúscula Y. Ok, ahí está. Y en el otro espermatozoide va la Y. Va la letra Y. Ahí está. Y en el caso de la mujer, las dos llevan la X de mayúscula. Así que vamos a traer el óvulo y vamos a colocarlo acá. En el caso de la mujer, ahí está. Solo que aquí vamos a colocar para la mujer X de mayúscula en un óvulo. Ahí lo pueden ver. Y la misma letra X de mayúscula en el otro óvulo. Ahí están los gametos que se formaron. Y ahora vamos al cuadro de Punnett. Entonces colocamos este espermatozoide aquí y colocamos el otro espermatozoide acá. Igual en el óvulo, colocamos el primer óvulo acá arriba y el siguiente óvulo lo colocamos acá. Ya estamos listos para hacer las combinaciones. Como pueden ver aquí, el espermatozoide sería X de minúscula con el X de mayúscula, así que colocamos la de mayúscula de primero. Y después colocamos la X de minúscula para ver qué posible combinación se dio ahí. X de mayúscula, X de minúscula. Entonces va a ser, si observamos en el cuadro de genotipos, una mujer portadora. Entonces va a ser una mujer portadora del daltonismo. Portadora del daltonismo, pero ella va a tener una visión normal. Va a tener una visión normal. Ahí está. En el siguiente cuadro vemos que la combinación de igual forma va a ser la misma, X de mayúscula con el espermatozoide X de minúscula, igual va a ser una mujer portadora con visión normal. Ahí está. En el de abajo entonces sería la combinación X de mayúscula con la letra Y, con el espermatozoide que está abajo, que es el espermatozoide. Y. Ok, vamos a colocarlo entonces. Ahí está. Entonces, en este caso, si pueden ver, es un hombre normal. Hombre normal, con visión normal. Y colocamos el dibujo que lo representa aquí. Subimos un poquitito solamente para que esto no se nos vaya tan abajo. Vamos a subir esto un poquitito. A ver si lo podemos subir. Ok. Si no, vamos a buscar espacio por acá para que se pueda apreciar bien el dibujo. Ahí lo pueden ver. Ok, el hombre normal. Subimos un poquitito. Ok, no tanto. Vamos a buscarlo por donde se nos fue. Ok, lo tenemos. Aquí está. Lo vamos a subir acá. Ok, aquí está. El hombre. Uy, ¿qué pasó? Control X. Y lo pegamos aquí. Control U. Ahí está. Subimos. Ahí se salió. Ese detallito que se sale. Ok, bueno, qué problema. Ok, pero el hombre es un hombre normal. Ahí lo pueden ver. Un hombre normal. Y en la otra combinación es la X de mayúscula del óvulo con la Y. O sea que es lo mismo. También es un hombre normal. Y colocamos la visión normal. Entonces, casi, como pueden ver, salieron dos mujeres con visión normal y dos hombres con visión normal. Solo que en el caso de las mujeres son mujeres portadoras. Y los hombres sí son completamente normales. Entonces, en el cuadro de cuántos salieron, vamos a poner los resultados solamente de lo que salió. Como pueden ver, salió hombres normales, control C, control V, hombre normal,
salieron 2 de 4, significa que es un 50%, ¿sí? Hombre normal para la visión. Hombre normal para la visión. Ok, y si deseamos, pues colocamos el dibujito del hombre normal, ¿ok? Bien, lo colocamos aquí, hombre con visión normal. Y los otros dos que salieron, como pueden ver, es mujer portadora, o sea, mujer portadora, X de mayúscula, X de minúscula, salieron dos casos y lo colocamos acá. X de mayúscula, X de minúscula, también 2 de 4, 50%. Entonces, mujer portadora. Y, ok, pero con visión normal. Solamente que van a portar el gen del daltonismo. Entonces, la proporción genotípica. Como pueden ver, ¿cuántos salieron X de mayúscula Y versus cuántos salieron X de mayúscula X de minúscula? La proporción genotípica, si ustedes ven allí, es de 2-2. 2-2. ¿Ok? Vamos a ampliar un poquito aquí. Ahí está. 2-2 es la proporción genotípica, y la proporción genotípica es cuántos salieron hombres normales y mujer normal y mujer portadora. Entonces, hombre normal, 2 puntos, mujer portadora. 2-2. Entonces, igual 2. 2. Y ahí termina el problema. Bueno, les toca a ustedes resolver los problemas desde el número 3, 4, 5 y el número 6, siguiendo el ejemplo explicado. Cualquier duda en la semana lo estaremos discutiendo en el salón de clases. Saludos, jóvenes.